¿Dónde estoy? ¡Ahora! ¡Por aquí, pronto! Ayuda. Ayúdame. Tekken 2, Venganza Sangrienta. Por siglos, la humanidad siempre estuvo dividida. Los ricos de los pobres, los fuertes de los débiles, el depredador y la presa. El mundo como lo conocemos hoy no ha cambiado mucho. Ciudad Tekken, donde nos hemos levantado orgullosos y victoriosos del símbolo de la humanidad y prueba de nuestro poder. Los débiles eran exiliados más allá de la ciudad Tekken. Muchos de ellos se establecieron en barrios marginales. Construyeron campamentos que llaman hogares. A levantarse. ¿Dormiste bien? Tú. ¿Es un ángel? ¿Eres un ángel? ¿Quién diablos eres? Nos han dicho que recibamos a los extraños, pues nunca se sabe cuándo pueden ser ángeles disfrazados. ¿No es verdad? Entonces dinos, ¿eres un ángel? Me llaman el ministro. A estas personas les gusta confesarme cosas. ¿Ves a toda esta gente? Todos ellos son pecadores. Trabajan para mí. Y tú también lo harás. No lo creo. Creo que sí. Con el sudor de tu frente, has de trabajar hasta el día en que vuelvas a la tierra. Estás loco. Al final de los tiempos, muchos serán excluidos del libro de la vida. Los primeros en ser consumidos por el fuego y el azufre serán los cobardes. Dime, ¿eres un cobarde? ¿Por qué no me suelta y lo averigua?
¿Ves este dispositivo aquí? ¿Ah? Pusimos una pequeña bomba dentro de ti. ¿Aquí? Cuando apriete este botón... ¿Qué fue lo que me hizo? ¿Lo ves? ¿Ah? Te daré un boleto de ida a ver a nuestro Padre Celestial. ¿Qué? No es un hombre de fe. Bien, entonces te voy a dar una demostración. Mira a ese hombre, el de allá. ¿Oh? Tenía problemas con él. Es mi propia receta. Mientras hagas lo que se te dice, estarás bien. ¿Por qué a mí? ¿Quién soy yo? ¿Olvidaste tu nombre? ¿Tienes amnesia? ¿Te diste un golpe en la cabeza, quizás? Bueno, si no sabes tu nombre, creo que voy a tener que darte uno. ¿Por dónde vamos en el alfabeto? Creo que por la H. Es la J. Es la K. ¡La K! ¡Qué excelente! Serás la K. ¿Qué quieres de mí? Pronto lo averiguarás. Márquenlo. Mírame. No te muevas. Levántense y despierten, hermanos de fe y devotos. Soy yo, el ministro, líder de su distrito. El amanecer de un nuevo día llegará y debemos seguir defendiéndonos contra los pecadores del mundo exterior. Nuestros enemigos no deben ganar, o enfrentaremos el exterminio de nuestro distrito. Debemos trabajar duro y protegernos mutuamente. Debemos entrenar duro y ser asesinos para defender el mundo. ¿Acaso no soy el único que puede prometerles seguridad? ¿No soy yo quien les da un techo, los alimenta y los cuida a todos? Nosotros somos la mano de Dios. Incorruptible. Imparable. Habla el ministro. Amigos míos, mis guerreros, mis pecadores. Hijos míos,
La paz tiene su precio. Y por ese privilegio tendrán que aprender a matar. Para deshacerse de la violencia de los pecadores por su propio beneficio y codicia cuando estén afuera. No vamos a descansar jamás hasta haber hecho justicia. Hola, guapo. Hay un tiempo para cambiar este mundo. Lo haremos. Creo en ustedes, los primeros, mis hijos, mis guerreros. Buena suerte. Ahora cápalos. No soy un asesino. ¿Cómo lo sabes? Necesitas aprender cómo funcionan las cosas. Aquí adentro, si cometes un error, mueres. Es igual a la vida real en las calles. ¿Comprendes? Vamos. El dolor no existe. ¿Qué es este lugar? Para algunos es el hogar. Para muchos es una prisión. Tú decides qué quieras que sea. Deshonraste. Tú, dolor, dolor,
No dejes que tus emociones interfieran. Tu corazón es débil. El dolor no es nada. Me has deshonrado. ¡Deshonrado! Me deshonraste. Muévete. No me gustan estas armas. Bien, debo saber si puedes disparar. No me gustan las armas. ¿Dónde aprendiste a disparar así? No recuerdo. Sí, a veces es mejor olvidar el pasado. ¿Podría ayudar? Definitivamente habías hecho esto antes. No hablas mucho, ¿cierto? No hay mucho de qué hablar cuando no recuerdas nada. ¿Quién es ella? Ella es Rowan Anders. Su padre fue un asesino. Le enseñó a las dos hijas absolutamente todo lo que sabía. ¿Son dos? Se dice que la hermana vendió a Rowan al ministro. Vaya familia. No recuerdas a la tuya, ¿no es así? Yo nunca olvidaré a la mía. Mi hijo me hizo esto. La misma noche que asesinó a mi esposa. Se estuvo escondiendo por 3 años. Pero lo encontré aquí. Era uno de esos tipos. ¿Qué le pasó?
justicia. El ministro me dio justicia. ¡Ministro, ministro! ¡Mira lo que hice! Disculpa, no debería molestarte más. Está bien. Gracias. ¿Por qué? Solo gracias. ¡Tú! Te toca. Es magnífico. Es un combate a muerte. Si ganas, lo matas. Tienes una opción. Acaba a tu oponente o mata a otro en su lugar. ¡Vamos, mátalo! Y te dejaré libre. No. Dejé ir al conserje. ¡Ah!
Está listo. Dolor, emociones, temor. No dejes que tus emociones interfieran. Hola. Hola. Gracias. Gracias. ¿Vas a estar bien? Aquí es a donde pertenezco. Estaré bien. Ander es una buena persona. Quizás uno de los mejores aquí. Debes descansar. Tienes que irte temprano en la mañana. ¿Qué? No. No haremos esto. Dije que no. Escuche, le hablo desde el lugar que construyó mi padre. Sí, desafortunadamente, malas personas lo dejaron fuera del negocio. Pero este lugar alimenta muchas familias, muchos niños. Los niños eran importantes para mi padre. No solo los niños. No. No. Aunque nos ofrezca el doble, no matamos niños. Pero si lo triplica, entonces tenemos un trato. ¿Por qué haces todo esto? Todos tenemos razones. ¿Cuál es la tuya? Hace mucho tiempo, cerca de 1,000 millones de personas creían en Alá. Más de 2,000 millones en Jesucristo. Y unos pocos en Ron Hubbard. No tengo idea de quién estás hablando. Ódiame cuanto quieras, pero pronto estarás contento de que estemos en el mismo equipo. Este lugar le pertenece a Ojos de Dragón. Ahora está ya bebiendo su té diario. ¿Debo entrar y asesinarlo? No, pensé solo traerte para conocerte. Además de traficar y matar, su pasatiempo son las niñas. La más chica que sabemos tenía 8. Si lastiman al conserje, los asesinaré a todos.
¡Oye! Espera aquí. ¿Eres K? Ven conmigo. Este es el área común. La compartes con los inquilinos. Nada de alcohol, ni cocinar cosas apestosas. Tenemos internet. Y esta es tu vecina. Te acostumbrarás al ruido. Recuerdas mi voz. Deshónrame. Nunca serás un verdadero guerrero. Tu corazón es débil. Tú eres la que se quejó del ruido, ¿no? No fui yo. ¿No? ¿No fuiste tú? Por suerte para ti, me gustan las cosas lindas. No, era de mi madre. ¿Y tu mamá? Mírame, mírame. ¡Detente! ¡No, no! Bien, mírame. Mírame a mí, mírame. Oye, déjale en paz. ¿Y quién eres tú?
Nadie quiere problemas. ¿Sí? Bueno, debiste pensar en eso antes de meterte en los asuntos de otros. Salgamos de aquí. Eso fue muy amable. No van a molestarte otra vez. Gracias. David. Dolor.
Tómate tu tiempo. Tenemos trabajo. El nombre del objetivo es Shikido Hitomi. Tiene sus manos metidas en todo el puerto del este. Hay un club, el Club Fox. Siempre va ahí. No lo arruines. Quiero salir. ¿Crees que eres el único en intentarlo? Solo saldrás en una bolsa. Hola. Hola. Solo quería agradecerte por salvar mi vida la otra noche. No fue nada. ¿Tienes hambre? ¿Puedo hacerte algo de comer? No, estoy bien ahora. Gracias, gracias otra vez. Nos vemos. ¿Tu novia? Es solo la vecina. Yo no me apegaría mucho. ¿Puedo cambiar de idea?
Solo es espagueti con salsa de tomate. No es mucho, pero es lo menos que podía hacer. Te acabas de mudar. No habíamos tenido a nadie nuevo hace tiempo, aparte del ruido. No puedes encontrar algo mejor. Sí, está bien. Sí. Te veo entrar y salir a horas extrañas. ¿A qué te dedicas exactamente? Un poco de esto, un poco de aquello, lo que pueda encontrar. Yo trabajo en una clínica. No es mucho, pero sirve para llegar a fin de mes, creo. Olvidé preguntarte, ¿cómo te llamas? ¿Y? ¿Qué? Tu nombre, tonto. Te pregunté cuál es tu nombre. Las personas me dicen K. ¿Es el diminutivo de algo? No, solo K. Bien. ¡Oh, Dios mío! ¡Maldición! ¿Qué ocurrió? No es nada. Uno de esos sujetos tuvo suerte. ¿Cuáles? ¿Los del otro día? Así está mejor. Me alegra haber ayudado. La cena no pareció suficiente. Quizá podamos hacerlo otra vez. Sí, eso me gustaría. Sueño, sueño, que todo el mundo canta. Soñé un sueño que todo el mundo canta. Llevas el apellido de tu familia. Pelea con honor. Enfrenta tus demonios.
¡Tú! Creí que habías muerto. ¿Sabes quién soy? Todavía reparamos lo que hiciste. ¿Tienes algún registro de cuándo ingresé? ¿Domicilio, número telefónico o algo? Solo tengo tus iniciales, KM. Pagaste en efectivo. ¿Recuerdas si estaba solo o acompañado? No. ¿Estás seguro? Gracias. Nos toca. ¿Quién es esta vez? ¿Cuál fue su delito contra la humanidad? No lo sé. El ministro lo quiere muerto. Eso es suficiente para mí. Ya he pasado por aquí 5 veces. Que sean 6, entonces. Lo veo. No lo pierdas. ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? No sabes quién soy. Y sin embargo quieres matarme. Sé inteligente, muchacho. Vete ahora. No puedo. Claro que puedes. Yo lo hice. Esto no es lo que parece. Volveremos a vernos. ¿Qué vas a hacer? ¿Matarme? Arruinaste la misión. Nos pusiste en peligro. Tomé una decisión. Tú aquí no tomas decisiones. Yo las tomo. Se tenía la marca del ministro. Es uno de nosotros. Corrección. Era uno de nosotros. Ahora es un traidor y un objetivo. ¿Que no cuestionas los motivos del ministro? No, no lo hago. ¿No crees que a lo mejor habla mucho, pero es algo que no está bien? Sé que quieres tu libertad tanto como yo. Él escapó.
¿Quieres ser un renegado? ¿Y tener a cada uno de los asesinos del ministro tratando de matarte? Esa no es mi idea de libertad. Él no puede matar a cualquiera. Sí puede. ¿Ka? Solo es Laura. Es una amenaza potencial. Espera. Podemos solucionarlo. ¿Qué propones? El ministro no puede perdernos a ambos por una misión incumplida. Habla con él. Consíguenos tiempo. Hallaremos el objetivo. Lo intentaré. No vayas a arruinarlo. ¿Ka? Hola. Hola. ¿Cómo estás? ¿Cómo están tus puntos? Está bien. Hiciste un buen trabajo. Gracias. No hay problema. Eres buena cosiendo personas. ¿Alguna vez hiciste lo contrario? ¿Lo contrario? ¿A qué te refieres? Necesito que me quites algo. Bien, creo que puedo sacarlo. No, 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 no. Debes descansar. Relájate. ¿Cómo te sientes? Mejor. Gracias. Te ves mucho mejor. Lo lamento.
Despierta, despierta. Buenos días, Kazan. Cerrar las ventanas no ayudará. Aún puedo verte. No deberías hacer eso. Creo que te gustaría escuchar lo que tengo que decir. Las ondas de radio, electricidad y canales de UHF son muy fáciles de hackear. ¿Qué harás ahora? ¿Romper tu teléfono? ¿Quién eres? El que se escapó. Fury. Me siento halagado. Recordaste mi nombre. Ahora escucha bien. El ministro no es el hombre justo que dice ser. Él vende sus servicios en el mercado negro. A la clientela más sórdida imaginable. ¿Por qué debería creerte? Créeme. Soy tu único amigo. Y no lo soy. Mira esto. Lo has hecho enojar. Ahora va a buscarte hasta atraparte. Tu única oportunidad es atacar primero. Si fuera tú, me iría con esa linda chica ahora mismo. ¡Espera! ¡Espera, tengo preguntas! ¿Ese es el ministro? No. El ministro tiene otros modos de atacarme, no es él. Búscame en la calle 7 a las 7 p.m. Debo irme. ¡Espera! No te vayas, por favor. Harás que te maten. Si ella me quisiera muerto, no me habría avisado. Podría ser una trampa. No te vayas, por favor. Larguémonos de aquí. Tú y yo, ahora mismo. Por favor. Cuando vuelva, nos iremos juntos. No creí que vinieras. Aquí estoy. El ministro está furioso. El único modo en que pude convencerlo de que no te matara fue aceptando hacer el trabajo yo. Ya me lo quité. No hay explosivo. ¿Y por qué viniste? Porque quiero respuestas. ¿Y por qué creo? ¿En la causa? No. En ti. No sé quién soy. Pero sé que lo que hago es lo correcto. Y tú también. Pudiste haberme matado muchas veces. Pero no lo hiciste. Arriesgaste tu vida al no matarnos ni a mí ni a Fury. Y tuviste oportunidad. Eres una buena persona. Solo que no lo sabes. Ha pasado un tiempo. Me alegra que estés bien. ¡Vete al diablo! Me lo merezco. Toma. Mira esto.
¿Cómo sé que no es falso? Es una pregunta justa, pero una mejor es si tú crees que es falso. Nos ha engañado a todos. No como a mí. Que comience el juego. Lo va a matar. ¿Qué quieres? Esa fue mi última confesión. Vamos. Te dije que no te apegaras. Es demasiado para eso. Iré tras ella. Estarán esperándonos. No tienes que ir. Lo sé. Vamos. Es aquí. Termina con tu oponente o mata a otro en su lugar. ¿Eres un ángel? Hola, preciosa. Nunca me caíste bien. ¿Sabes? Siempre me agradaste. ¿Eres un cobarde? ¿Cómo lo sabes?
Traidora. Mataste al ministro. Él es el traidor. ¿Por qué debería creerte? Porque no tienes opción. Acaba con tu oponente o mata a otro en su lugar. ¿Eres un ángel? Bienvenido. Finalmente. ¿Quién es usted? La verdadera pregunta debería ser, ¿quién eres tú? Viniste aquí por respuesta, ¿cierto? Usted me conoce. ¿Conocerte? Yo te creí. Yo te di vida a Kazuya Mishima. Kazuya. Ese es mi nombre. ¿Quién es usted? Es natural que no recuerdes. ¿Cómo? ¿Usted? En la antigua Esparta, los varones eran enviados al desierto a vivir por su cuenta. Solo los que sobrevivían podrían reunirse con el clan. Sí. Eiasi Mishima. Tu padre. ¡Debería asesinarte ahora mismo! Si tan solo pudieras. ¡Eiasi! Pero la sangre de tu madre aún corre en tus venas. Aún eres débil. Tu mente era tan débil entonces. Fue fácil borrártela. Tu cuerpo es un arma que tu mente no puede controlar. ¿Puedes matar sin piedad? ¿Puedes soportar un dolor que mataría a alguien inferior? ¿No confiar y amar a alguien? ¡Suficiente! ¡Terminemos con esto! Recién estamos empezando. Laura.
Un día quizá. Pero hoy no. K, lo siento. Mi nombre no es K. Es Kazuya Mishima. Hijo de Heihachi Mishima. La persona responsable de todo esto. ¿Dónde está él ahora? Se fue por ahora.
Le gustan los juegos enfermizos. Vamos a darle algunos juegos. Tekken. Mi imperio. Que vengan. Tú vendrás.